Hola, ¿qué tal? Benvidos un día máis a estas nosas entrevistas en Riazor Televisión. Aquí estamos unha semana máis. Non haberá partido, non houbo partido antes, non sabemos se vai para haber partido despois, pero nós non fallamos. Non fallamos, como vedes aí abaixo, xa traemos a un invitado de excepción que repite. Tan mal non o faremos, Víctor, cando a xente quere repetir, aínda non o sei por qué. Jürgen, moi buenas. ¿Cuál es el motivo de que repitas? Confirma por aquí antes de nada que no te hemos amenazado ni nada, que vienes por propia voluntad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, yo encantado de estar aquí y poder charlar un rato con ustedes. Me imagino a Rafa Carpacho llamando a Jürgen. Mira, hay unos chavales nuevos que quieren hablar contigo y claro, como lleva poco tiempo, me enamoro, ¿vale? Y otra vez estos, tío, otra vez estos. Bien engañado. Confirmamos, bueno, una vez ya sabidos que Jürgen no viene ni coaccionado ni engañado, ¿cómo estáis? ¿Cómo está el vestuario? El mes está siendo una locura. El mes de enero ha sido una locura y febrero no empieza mejor. Con parón de Navidad, volvemos a competir, paramos otra semana, después dos partidos en 2 días que parece que iban a ser tres, ya no son tres. Amenaza con parar 2 semanas la competición. No sé si os estáis volviendo un poco locos. Sí, bueno, nada, nosotros intentamos estar enfocados en lo nuestro. Sí que es cierto que fue bastante extraño ese mes de enero con el parón de Navidad, luego el partido, luego un parón más cuando lo de la Supercopa. Pero bueno, nosotros estamos entrenando bien, el equipo intenta estar enfocado en las prioridades y lo de fuera lo dejamos un poco en el exterior, ¿no? De todas formas, cuando vais tan bien, cuando un equipo va tan bien y lleva un ritmo tan bueno, imagino que lo que menos quererías, no lo puedes controlar, no sabes cómo va a afectar tampoco, porque es muy fácil decir, no, es que nos corta el ritmo o no nos corta, eso ya se verá. Pero imagino que cuando vas bien, vosotros vais muy bien, lleváis un ritmo bueno, lo que más os gustaría sería la rutina, ¿no? De jugar cuando hay que jugar, tenerlo todo preparado, además tenía todos los horarios de la competición. Esto quieras que no, se verá después el resultado, insisto, pero como que trastoca un poco, ¿no? Por lo menos amenaza con poder que perdáis un poquito de eso, del flow que llevabais hasta ahora. Sí, bueno, nuestro día a día es bastante competitivo, con muchísima intensidad en todos los aspectos. Nosotros, bueno, intentamos que darle la mayor normalidad posible a todo esto que se está viviendo. Quieras que no, sí que quizá mentalmente te desquicia un poco, que no se den las cosas como estaban planeadas. Jugar cuando se debe jugar y demás, pero bueno, nosotros intentamos trabajar lo máximo posible para cuando toque estar en el mejor tono y poder alargar esa buena racha que estamos trayendo. Víctor. Yendo un poco ya al tema de a lo más reciente, ¿no? Al aplazamiento ese contra el Racing de Santander. A mí me gustaría saber cómo se vivió en el vestuario, porque nosotros como prensa íbamos más o menos viendo el partido del miércoles positivo de Soco, de repente Romo que dice que van a pedir el aplazamiento, el positivo de Íñigo, luego en el Racing de Ferrol. Pero a vosotros, ¿qué os llegaba? ¿Intentasteis aislaros? ¿Realmente estabais siguiendo qué podía pasar? ¿Cómo ha sido desde dentro? Realmente nosotros estábamos aislados, de hecho nos enteramos bastante tarde para todo lo que se comentó en las redes sociales y bueno, una vez ya enterados intentamos darle la mayor normalidad posible. Nosotros sí que es cierto que teníamos ganas de jugar, queríamos hacerlo, pero bueno, también era un poco irrelevante para pa la plantilla el hecho de la fecha. Nosotros estamos enfocados en en el partido. Al final, pues, es un partido más de liga e intentamos darle normalidad a la semana. Lo trabajamos como si se fuera a jugar. Preparamos el partido como si se fuera a dar, estando un poco aislados de redes sociales y demás. Y más ya apartado eso del aplazamiento y todo lo que ha pasado en los últimos días, imagino que la parte buena de no tener partidos es poder pararse y mirar con perspectiva lo que estáis consiguiendo, que no es nada fácil, ¿no? Algunos ya quizá lo damos por hecho, pero al final te pones a mirar atrás para encontrar una derrota del equipo en liga, hay que irse a octubre.
13 partidos, 5 victorias consecutivas. Además, el otro día, las dos, ¿no? Tanto domingo como miércoles en Villaviciosa contra el Dux, como después con el Zamora, en el último minuto, con el subidón anímico que eso da. ¿Te has parado y decidir echar la vista atrás un segundo ahora que os da un respiro la competición y dices, joder, ¿cómo estamos? Bueno, realmente cuando lo estás viviendo es como que no dimensionas, ¿no? Lo que se está haciendo. Pasa todo tan rápido que en cuanto acaba un partido ya estás pensando en lo siguiente y bueno, sí que es cierto que estamos haciendo las cosas bastante bien. El equipo está bastante enfocado en absolutamente todo y con las 3 victorias últimas fuera de casa con goles en el 90 se ha hecho una unión bastante fuerte con la afición. Creo que estamos bastante conectados. Los goles son celebrados por aficionados, por el banquillo, por los que estamos en el campo de manera loca. Es un espectáculo ver luego en los vídeos las celebraciones de los goles. Sí. Y nosotros estamos disfrutando de esto. Realmente yo estoy disfrutando de esto, del Depor, de la dinámica que llevamos y esperemos que siga siendo así. Oye, ¿qué tacos llevabas el otro día en Zamora? Porque ese sprint al final para llegar a la picadita en el gol de Quiles, todo se resbalaba menos tú. Cuéntanos cuál era el secreto, porque no lo esperábamos ese, ¿eh? Sí, estaba bastante complicado el campo por allí, pero bueno, tuve la suerte de que Jaime me la dio bien. Llegué ahí al área y casi que un poco zapateando, no lo sé cómo no me he caído. Y bueno, pude llegar para asistir a Quiles. Una Víctor. Asistencia sobre hielo, fantástico. Oye, y qué susto, o sea, qué alegría, pero qué sustazo en la celebración, supongo, cuando visteis a la afición caerse, porque yo creo que ese momento, yo que por la tele lo voy a tener grabado, vosotros tuvo que ser bastante impactante, ¿no? Sí, para nosotros fue shock. Nosotros, bueno, yo justo cuando se cae la valla me estaba girando ya para entrar al campo, vaya, para volver. Y se quedan todos parados, como congelados, no sé, con los rostros de sorprendidos. Y me giro y está toda la gente abajo. Por suerte, creo que no había mucha altura de la valla al suelo y hubo pocos lesionados. Así que, nada, quedó en un susto. Y a la gente que fue afectada, que se recupere bastante pronto. Oye, que hablando un poco de los goles que decías antes en el 90, la racha que llevamos y tal, hablábamos contigo cuando llevabas poco tiempo aquí, aparte comentamos mucho aquellas asistencias contra el Celta B y demás, pero ahora que ya llevamos una primera vuelta hecha, yo tengo una curiosidad, ¿te esperabas esta temporada? ¿Te esperabas estar viviendo ahora mismo 6 puntos sobre el segundo, esta racha de victorias y demás? Y aparte, eres uno de los pilares del Deportivo. Realmente nunca te imaginas el camino en sí, o yo por lo menos individualmente nunca me imagino el camino en sí. Llegué al Deportivo en su momento con los objetivos bastante claros, con los objetivos como equipo, individualmente y demás, pero bueno, se está dando de una manera soñada. Llevamos una dinámica bastante buena con una pequeña diferencia en cuanto al segundo y nosotros, el equipo como tal, disfruta del día a día. Yo creo que tenemos un equipazo, una plantilla que además está bastante unida, independientemente de lo futbolístico. Hay muy buena relación de todo el grupo y bueno, nosotros esperamos que todo siga, que se siga dando así, no sacaremos el pie del acelerador. Nos decías en esa charla, lo recuerdo, que te pedíamos qué necesita mejorar Jürgen y nos decías que había que poner números encima de la mesa. Los números, te voy a ser sincero, si sigues jugando así, da igual, es que no pongas más números, pero a lo que voy, no sé si tú, por cómo iba tu carrera o por la posición en la que estabas jugando, te veías casi como un jugador más de mirar hacia arriba, pero lo que hemos visto contigo en los últimos meses es casi como que estás haciendo el camino contrario. Vemos a un Jürgen mucho más retrasado en el campo, con mucha más responsabilidad a la hora de iniciar el juego. Y oye, ya te digo yo, números no pondrás. Bueno, el otro día fue una asistencia, pero eres un jugador que sin esas estadísticas palpables, ¿no? Desde lo intangible, no sé si te das cuenta del impacto que estás teniendo en los partidos. Sí, bueno, ahora con el cambio de sistema y los cambios tácticos que propone el míster, sí que es cierto que
Bueno, te ves en la responsabilidad de jugar en distintas posiciones, muchas veces más cercano a la base o muchas veces durante el mismo partido, adelantado un poco esa posición, como ocurrió en Zamora. Y bueno, yo me adapto a lo que necesiten. Realmente intento aportar en todas las facetas y en ese doble pivote cuando me toca. Sí que es cierto que se parte un poco más de atrás, que es necesario ese sacrificio defensivo y es lo que intento hacer y ayudar al equipo. Oye, Y sí, dale, dale. dale. No, no, tenía una, se iba a preguntar precisamente por el sacrificio defensivo. ¿Es algo que tú ya eras consciente de que lo tenías dentro, esa capacidad que muchas veces lo hablamos? No es solo, muchas veces desde fuera se dice, no, es que no corre, o hay que correr más, que no es solo eso, sino la concentración, la viveza para estar metido en todo momento. ¿Eso lo llevabas dentro o estás teniendo que incorporarlo a tu repertorio? No, siempre lo he hecho, yo creo. Quizá antes jugaba un poco más adelante y ese trabajo defensivo se vea un poco menos, pero bueno, normalmente la mayoría de equipos, la gente de dentro es quien más kilómetros recorre, se ven en los datos. Bueno, nosotros lo vemos en los datos durante el día a día. Y bueno, en el doble pivote, pues quizás se ve un poco más porque tienes más esa responsabilidad defensiva en cuanto a soporte del equipo y demás. Oye, una cosa, porque yo no sé, pero Lema, ¿tú no lo ves más fuerte que cuando lo entrevistamos la otra vez? Porque de verdad, el otro lo comentábamos Lema y yo en un partido, no me acuerdo qué jugador es que te intenta empujar. Y no te mueven, o sea, te veo fuertísimo. Yo no sé si tú notas una evolución Hay plan ahí física. de pesas, hay plan de pesis. ¿Te ves Sí, igual que bueno. antes? No, realmente en cuanto a la parte física, resistencia y demás, todo lo que conlleva, sí que es cierto que ahora mismo me encuentro en el pico. Suele ser, bueno, me suele pasar de todas las temporadas, justo a mitad de temporada te encuentras en el pico físico de la temporada, más rápido, más fuerte, más resistente y ahora mismo sí que es cierto que me encuentro así, intento aprovecharlo en los partidos. Oye, y la que te quería hacer, Lema, que hiciste tú dos seguidas, ahora me toca a mí. Sí. Adelante. No, es que va relacionado a lo que comentabas antes, que hemos visto en partidos que Borja te coloca justo por delante de los centrales para que salgas jugando desde atrás, y en otros momentos, pues creo que fue en el partido de Zamora, ¿no? Introduce a Calavera, tú pasas más a jugar delante. Yo creo que si te apetece que nos cuentes dónde disfrutas más, porque desde atrás supongo que ves todo el campo hacia adelante y te genera muchas opciones, pero luego la cosilla esta de dar el pase como el de Quiles, ¿no? Esa asistencia tan buena. ¿Dónde disfrutas tú más de tu juego? Sí, realmente disfruto cuando tengo mucho contacto con el balón. Realmente yo creo que depende un poco de las circunstancias del partido. Quizá hay días que jugando un poco más adelante no entro tanto en contacto como viniendo un poco más a la base y yo creo que es lo que me hace diferencial el hecho de intervenir constantemente en el juego y poder aprovechar pues cada balón que toque. ¿Has notado que Independientemente de si es un poco más adelante o más atrás. has notado porque lo comentábamos mucho aquí, nos decían en los programas que hacemos los lunes, nos decía mucha gente que no te valorábamos lo suficiente, porque tenemos un sistema de colores que Jürgen no iba al verde, pero ¿qué tenéis contra Jürgen? Y lo que comentábamos muchas veces es precisamente eso, que al principio de temporada que jugabas más adelantado, quizá había tramos de partido en el que intervenías menos. Y a medida que ha avanzado la temporada, no sé si tú también has notado que tu regularidad en el campo durante los 90 minutos ha aumentado a medida que has dado ese pasito atrás, o que simplemente a lo mejor coincide con el equipo, no sé cómo lo ves tú. Sí, bueno, yo creo que se alinean varias cosas. La dinámica del equipo también está claro que ayuda a eso y el hecho de ser dominadores durante más tiempo, pues hace que entres más en contacto con el balón. El hecho de la forma física igual no era la misma Claro. individualmente a principio de temporada. Quizás son esos ratos que desapareces para tomar un respiro cuando no estás. Ahora, bueno, ahora es todo distinto. El equipo va muy bien. Yo me siento mucho mejor y sí que es cierto que he encontrado esa constancia y regularidad durante los 90. Cuando Borja decide cambiar la estructura, allá en noviembre, ¿no? Creo que es después del partido
del Racing de Ferrol, que salís contra el Valladolid con cuatro delanteros. ¿Cómo lo tomáis? ¿Cómo lo veis desde dentro? Porque muchas veces quizá haya que darle el mérito a Borja, por supuesto, de decir voy a cambiar antes de que deje de funcionar algo, ¿no? Vamos, antes de que deje de funcionar vamos a cambiarlo, pero normalmente en los equipos se cambia cuando algo no funciona, cuando hay varias semanas que no funciona. No sé, decías antes, ¿no? Los jugadores de dentro sois los que más kilómetros hacen, a lo mejor además también sois los que más influyen en cómo funciona el equipo. No sé cómo visteis ese cambio desde dentro, pues tanto tú como Villares, Alex, que sois los que más jugáis, pero bueno, también Rafa de Vicente, Calavera, que al final más delanteros supone más espacio para abarcar vosotros. ¿Cómo vivisteis desde dentro eso? Y si fue fácil de asimilar, que a la vista de los resultados está claro que lo asimilasteis pues a la primera. Sí, bueno, de hecho, la gente dentro del equipo, los mediocentros que tenemos, tenemos la suerte y fortuna de acomodarnos bastante bien a los distintos sistemas del míster. Y bueno, sí que el cambio fue hace mucho, pero igual seguimos variando. En Dux volvimos a jugar con el tribote, con Billy. Si no estoy mal, en Copa también jugó Billy, Cala y Rafa. Entonces, bueno, nos acomodamos a lo que requiera el partido, a lo que plantea el míster para el momento. Sí que es cierto que con ese 4-4-2 quizá abarcamos más campo o tenga que abarcar más campo y se pierde un poco ese dominio, pero se gana profundidad y golpe, que es lo que te dan los cuatro delanteros, que muchas veces con eso hemos ganado partidos. Entonces, bueno, yo creo que el equipo se va adaptando a lo que requiere cada situación. Víctor. Oye, ¿y el míster te dice que no marques gol? Porque ¿qué pasa? O sea, yo creo que eres el futbolista que más entra en juego con el balón, el que más reparte, pero te he visto tirar poco. Sí, todavía. Sí, de hecho, sí, tengo eso pendiente, ¿no? Poca llegada. De hecho, creo que son muy pocas las ocasiones que me genero a mí mismo, pero bueno. Porque se las das. Ahora ya le hemos enseñado a tirar a William, ¿no? Que decía él que entrenó mucho ese disparo. Ahora eres tú el siguiente en la lista, ¿no? Sí, bueno, esperemos que mejorar en cuanto a eso, en cuanto a llegadas y no solo a el gol, sino, bueno, intentar generar situaciones con ventaja, donde pueda tirar, donde pueda llegar a finalizar y demás. De hecho, claro, es que a mí me sorprende, o sea, no te lo tomes a mal, ¿eh? No era una crítica ni nada, era un poco el de broma. Y porque tengo la sensación de que el primero que marques va a ser un golazo. De verdad, tengo esa sensación, ¿no? Ojalá quede aquí grabado y que sea de estos tiros desde fuera del área. Pero lo decía también un poco porque ejecutas el balón parado, ¿no? Tienes muy buen pie. De hecho, lo hablamos aquí con la peña, que quería también saber tu opinión. Hubo una racha de partidos en las que el balón parado no funcionaba. Y nosotros nos preguntábamos en plan, ¿qué estaba pasando? Y decía la peña, bueno, pues igual, no sé, no es el que ejecuta la falta, sino yo como rematador, pues que salto un segundo antes, que no. ¿Tú te acuerdas ese tramo de partidos donde sí que ejecutamos bastante, tanto faltas como corners, pero que no llegábamos realmente a finalizar? ¿Te pasó algo por tu cabeza? ¿Te planteaste algo? Sí que lo recuerdo. De hecho, bueno, el equipo siempre ha generado muchos corner, mucho balón parado y tal, por la manera que tenemos de atacar. Y bueno, recuerdo partidos en los que generamos muchísimo y no fuimos capaces de rematar. Quizás no estuve acertado en cuanto a golpeos, quizás temas de segundos, de concentración en atacar las zonas correctas. Bueno, de hecho lo vimos en videos muchas veces y desde dentro lo trabajamos un poquito más para poder acertar en cuanto a ello. Jürgen, tú nos decías ahora que estás en un gran momento, en el mejor momento físico, que te encuentras en el pico. ¿Es habitual para ti hacer estas temporadas de minutaje tan, tan alto? Porque lo has jugado prácticamente todo. No sé si para ti es habitual o estás elevando incluso tu nivel en eso también, en eso de disponibilidad, al fin y al cabo, ¿no? Para jugarlo todo da igual. Si hay que jugar miércoles, domingo, juego miércoles, domingo, no hay problema. Sí, bueno, yo creo que en cuanto a eso, no siempre fui un habitual dentro del 11. Sí que es cierto que, bueno, en cuanto vine a España siempre he tenido un alto número de
de minutos, pero creo que nunca tan constante, nunca siempre inicial. Y bueno, este año está siendo así por suerte, tengo la confianza del club, del míster, y intento, no sé, cuidarme un poco más en cuanto a lo que tiene que ver con alimentación, descanso y demás para estar a tope cuando toque. Bueno, ahora con los partidos aplazados y demás, seguramente toque también partidos entre semana y bueno, está en mí realizar ese trabajo, ¿no? Invisible que le decimos. Pero no te notas, o sea, quiero decir, no notas tú la fatiga, ¿no? Te estás encontrando bien para ser lo que dices, la primera vez de jugar tanto tiempo, no estás respondiendo bien tu cuerpo, notas que responde bien. Sí, estoy tanto en partidos como en el día a día, me encuentro bastante bien, de hecho, en uno de los mejores momentos de la temporada en cuanto al físico y bueno, yo espero que siga siendo así. ¿Cuánto dinero tenemos que poner para que te quedes definitivamente? Es más que nada por empezar a ahorrar ya. Es que, Que porque no va a ser sí. poco. No, yo estoy encantado aquí, realmente, bueno, disfruto de todo. El club aparte tiene unas instalaciones y una infraestructura que a nosotros nos hace todo mucho, mucho más fácil. La ciudad es un espectáculo y el fútbol va en volandas, así que yo estoy feliz y espero que a final de temporada se pueda tomar una buena decisión y se alargue mi estadía aquí en Coruña. Si no, te secuestramos. Exacto, esa es la Verás. otra opción. Te llega, te iba a decir, te llega ese cariño de la gente en el día a día, ¿cómo lo estás recibiendo? Porque nosotros, claro, estamos en el día a día, pues interactuamos con aficionados, nosotros mismos lo vemos, y ya no solo de Coruña, a nivel de la categoría, todo el mundo habla maravillas de ti, en parte también porque la gente que sigue esta categoría, pues el año pasado no te había visto tanto en segunda, que, joder, al final el chico viene de segunda, no viene de jugar en la calle con los colegas. Pero no sé si estás como o sorprendido o si te está llegando todo ese impacto que tú estás teniendo, pues eso, no solo en el campo, sino también en la gente que despiertas admiración. Sí, bueno, no, yo creo que el impacto realmente lo genera el deportivo, ¿no? La cantidad de gente que mueve el deporte, tanto en Coruña como a nivel nacional, España y fuera, porque incluso en Colombia, bueno, hay gente que me escribe de Colombia, hinchas de deporte o coruñeses que viven allí. Y bueno, realmente lo tomo con normalidad, es gracias al buen trabajo que está haciendo el equipo, al buen trabajo que viene realizando la plantilla y al hecho de estar allí arriba, es usual que te miren un poco más. Sí, así, tan humilde, igual tenemos suerte y no. Yo sigo diciendo que lo mejor es que nos lo llevemos tuyo para casa Sí, y exacto. Jürgen, no, no sabemos, no. Sí, no, para ir terminando, Jürgen, ¿cómo se vienen estos meses? ¿Has proyectado un poco lo que queda de competición? Pero al final es inevitable pensar, ¿no? Siempre, ya sé que el mensaje que sale de ahí, además con Borja el primero de partido a partido, semana a semana, no mirar más allá, pero al final ya va media temporada fuera, el equipo va bien, es inevitable proyectar las próximas semanas, próximos meses. Nos comentabas ahora quizá que se venga un calendario cargado por culpa de los aplazamientos. Se lo preguntábamos, creo que también a Calavera, ¿no, Víctor? Es complicado, desde fuera por lo menos se ve que es complicado que vayáis a tener un bajón tan importante. No sé si desde dentro os ves con esa confianza de decir, hay que seguir, pero este es el camino. Este es el camino, no nos desviemos porque estamos bien y va a ser muy difícil que nos apende aquí. Sí, bueno, desde dentro yo creo que estamos bastante bien. El equipo ya lleva mucho tiempo conviviendo juntos y somos amigos, somos familia, pero no por decirlo. O sea, realmente el equipo se encuentra bastante bien. En cuanto a visualizarse, está claro que muchas veces es imposible no hacerlo, ¿no? Y sí que es cierto que miras adelante y te ilusionas, pero bueno, el equipo yo creo que está tranquilo, tiene los pies en la tierra, nosotros, como te dije, disfrutamos del día a día, de cada partido que nos viene y lo miramos así realmente semana a semana. Ahora tenemos la suerte de estar ahí de primeros, nosotros intentaremos alargar
esa cantidad de puntos posible en cuanto al segundo y bueno, cumplir el objetivo que queremos nosotros, que quiere la ciudad y todo el deportivismo. Víctor, Oye, yo quería sí. preguntarte por un nombre propio, porque lo hemos visto menos nosotros, tú lo estás viendo en los entrenamientos, Álvaro Rey, ¿qué nos puede aportar? Porque lo poquito que vimos el otro día nos quedamos con más ganas. Sí, bueno, nada, Álvaro, yo creo que es crack completamente, tiene mucha experiencia, ha jugado en distintas ligas, bueno, conoce al Míster y tuvo un ascenso ya, lo veía de hecho yo cuando estaban en segunda y despuntaba con el Mirandés que hizo esa muy buena copa. Nada, es un jugador que nos aporta desequilibrio, tiene gol, tiene hambre, tiene ambición, se llena de responsabilidad y asume retos en cuanto al equipo. Y bueno, ese rato que estuvo en Madrid con nosotros versus el Dux nos ayudó bastante. Pudimos abrir espacio, él sabe aguantar la pelota y demás, y seguro que nos va a aportar demasiado. Con el tema de este de mercado, no sé si has seguido un poco a los rivales directos. No sé si hay algún que digas tú, uy, cuidado que estos se han reforzado bien, van a dar un último acelerón en la segunda vuelta, o crees que los que estáis ahí arriba, bueno, el Racing es el inmediato perseguidor, Rayo Majadahonda, que ha tenido una baja importante, y el Logroñés, no sé si ves a algún rival colándose más ahí en la pelea. Sí, bueno, realmente a partir de invierno se suelen dar esos golpes, ¿no? Tanto para bien como para mal, los equipos lo suelen sufrir. Realmente no me he enterado demasiado, pero bueno, sabemos que a partir de la segunda vuelta todos aprietan, los de abajo intentan apretar para no descender y los de arriba, bueno, en cuanto a playoff y la punta siempre está esa disputa, ¿no? En segunda vez siempre es bastante apretado y bueno, sabemos que va a ser mucho más difícil de lo que venimos haciendo y nosotros estamos preparados para ello, con un mercado de invierno tranquilo, con el equipo prácticamente intacto y bueno, intentar seguir luchando por el objetivo. Víctor, no sé si tienes alguna para cerrar con Jürgen, si no, lo No, yo dejamos ir. creo que esa reflexión que acaba de hacer de un mercado de invierno tranquilo, creo que ahora mismo lo que Todo. representa al grupo Tranquilidad. es tranquilidad. Con lo cual, Jürgen, quiero que agites esa tranquilidad marcando un golazo. Es mi única petición. Sí, lo haré, lo haré, lo haré. Pues Ojalá primero sea en Riazor. exacto. Sí, y si puede ser este sábado mejor, que no haya Bueno. que esperar, que no haya que esperar. Pero bueno, oye, Jürgen, que insisto, ha sido un placer tenerte aquí por aquí de nuevo. Es un placer verte jugar cada semana y solo podemos desear que lo sigas haciendo, pues muchas semanas aquí en Coruña, y ya vamos preparando ya la cuerda y la bolsa para ir a secuestrarte en uno de los últimos partidos. Que no se te ocurra irte a ningún lado. En serio. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ustedes por la invitación, por este buen rato y esperemos que siga todo como está marchando hasta ahora. Muy bien, pues nada, ahí vos queda la charla con Jürgen, xa sabedes, se o vedes pola calle, unhas esposas ou algo, agarrade no maletero do No, coche, no, pero no. bueno, esperad a final de temporada, que ahora hay... Nada. Decir de cosas bonitas, que en ningún sitio mejor que aquí. Pero nada, muchísimas gracias por estar ahí, gracias a Víctor también, a Jürgen por supuesto, y gracias a Fernando que estuvo ahí detrás tocando todo para que funcionara. A nada más, vémonos o viernes, veremos si hay partido o no, pero bueno, o viernes estaremos aquí para contarvos a previa todo o que fale Borja. Así que nada más, y hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.